Bueno, las incorporaciones de momento cerradas. Está el portero, un portero, que es Adán, que estuvo ya conmigo la temporada del Polán. Y buen portero, ¿eh? Creo que es un portero que nos puede venir bien y puede haber competencia, que es lo que estamos buscando. Un centrocampista que va a empezar la pretemporada y queremos que se quedara con nosotros porque, bueno, pues está buscando también trabajo por Madrid y si le sale, pues bueno, nos abandonaría. Pero bueno, de principio va a hacer la pretemporada, que es... Ahora no me acuerdo del nombre. Álvaro. Y bueno, un jugador que viene de tercera división, un jugador que prometía mucho en el Club Deportivo Toledo, que no le han dado la suficiente confianza, aparte que el año pasado estuvo lesionado. Y creo que es un buen jugador de fútbol. Luego tenemos fichado también a un extremo, que es Abel, que viene procedente del Covisa, que creo que es un buen jugador. Tenemos cerrado también un centrocampista de Orgaz. Y bueno, estamos en la búsqueda de si puede ser algún central y si no, veríamos el tema de acoplarnos con lo que hay de la cantera y sobre todo con un par de juveniles que van a hacer la pretemporada con nosotros. Entonces, creo que el equipo está compensado y bueno, de hecho es que bueno, también contamos con los juveniles, tanto Jaquín como Dani Muñoz, que son dos jugadores importantes que creo que nos pueden dar un salto también de calidad y bueno, con eso vamos a empezar la pretemporada y bueno, a ver si somos capaces de ajustar el equipo. Y si nos faltara algo, pues bueno, a ver si tuviéramos tiempo de coger algo de por aquí cerca, siempre con las mismas condiciones que los demás. Bueno, como tú bien has dicho, la política del club es, bueno, pues es una política que la están llevando a rajatabla, entonces se está buscando jugadores que económicamente no supongan un gasto al Club Deportivo Sonseca y bueno, se han ido dos jugadores, nosotros no podemos hacer nada ante esas situaciones. Desearlos la suerte, que la aprovechen, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en el Club Deportivo Sonseca y vamos a trabajar con lo que tengamos, con el objetivo siempre de intentar mantener la categoría y hacer una buena campaña. Es verdad que vamos a tener que reforzar el equipo en 4 o 5 posiciones, pero bueno, lo intentaremos buscar y ahora para eso tenemos la pretemporada, para intentarlo buscar y para intentar acoplar a la gente que va subiendo también del juvenil y a ver si somos capaces de hacer un buen equipo. Sí, en cuanto a los juveniles que suben del equipo, ¿cuántos jugadores son los que suben? Pues me parece que nos vamos a quedar con 4 jugadores, aparte van a hacer un par de ellos la pretemporada, a ver si puede ser que se puedan quedar y bueno, con eso vamos a trabajar. Sí, es verdad que el primer objetivo es, como ha dicho Miguel Ángel, como he dicho yo, que otra vez la permanencia en la categoría y a partir de ahí, pues bueno, intentar conseguir o subir puestos, pero puedo decir, hay que comprender todo el mundo que la situación de este Club Deportivo Sonseca es la que es. Se trabaja con la base y bueno, cada año se van jugadores, llevamos 2 años que se van jugadores importantes, entonces bueno, pues se incorporan otros jugadores que no tienen esa experiencia ya en esta categoría y siempre cuesta, pero como decir, con la misma ilusión y con la misma ganas de trabajar para dejar al Sonseca donde está, que es preferente. Voy a comentar los partidos de pretemporada, que el otro día lo hablamos, Armando, si me corrige, porque tengo un poquito todavía. El 4 de agosto en principio se va a Toledo a jugar contra el Juvenil Nacional. El día 11 de agosto viene el Villarrubia de tercera división. El día 25 de agosto... ¿Qué partido era el que venía el 25? No, el día 15, viene el Mora. El 25... El día 17 todavía no está cerrado, que esperemos que sea el Casa Robuelo. Y bueno, luego viene el día 24, viene el Toledo B. Y el día 31, si no se inicia la liga, pues iremos a Mocejón a jugar. O sea que tenemos 6 partidos de pretemporada. Sí, en principio era lo que pidió Armando, de que todos los fines de semana hubiera algún partido. El día 15 aprovechamos que es fiesta para jugar otro partido y llegar en las mejores condiciones al principio de temporada. Tú sabes, el pasado mes de junio fue la asamblea del Club Deportivo Sonseca, donde presentamos a los socios las cuentas de la temporada 2012-2013. Y también presentamos los presupuestos de la temporada 2013-2014. Son presupuestos, como ya comentamos aquí, que se ajustan a la realidad de lo que es la economía del Club Deportivo Sonseca. Y bueno, pues no deberíamos de tener sorpresas. Lo que sí, ya que me das la oportunidad, Félix, aprovecho para hacer un llamamiento a la afición, que en esta semana se pone en marcha la campaña de abonos del Club Deportivo Sonseca para la próxima temporada. Se va a buzonear por las casas y bueno, pues en la propia publicidad ya viene reflejado los horarios en el cual los socios pueden acudir a las oficinas de Martín Juanes para renovar su carnet de la próxima temporada.